Chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo usar el bot que de creación de Pokémon, o sea, el de Pokémon Espada y Escudo, llamado Yannikana. O sea, ese es este bot usted que les da sus Pokémon, los Pokémon que ustedes quieran. Así que bueno, vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que van a hacer es irse a Pokémon Showdown. No hace falta que inicien sesión. Luego se van a Team Builder. Yo por ejemplo acá tengo mis equipos, pero si ustedes no tienen, crean uno, vean a Add Pokémon. Yo por ejemplo voy a para un reparto. Por cierto, por si se preguntaban de dónde saco los Pokémon para que reparto, los saco de aquí, de este bot. Bueno, por ejemplo, yo quiero hacer un reparto en esta semana. Voy a crear el Pokémon que repartiré esta semana. Que estará bien. A ver, por ejemplo, voy a repartir Scolipet. Acá le dan detalles. Le pueden poner que si sea Shiny, yo lo pondré Shiny, macho. Pueden poner el nivel. Para demostración lo pondré en nivel 90. Pero pueden ponerle cualquier nivel, obviamente que no pase del nivel 100. Acá le ponen la habilidad. Yo le pondré Spirit. Nivel 90. Le ponen el objeto que quieran. Yo por ejemplo le pongo luego objetos que son difíciles de conseguir en el juego, ya para ahorrarme los puntos de batalla. Le pongo objetos random. Por ejemplo, le pondré Scoblems, que es para golpes críticos. Le dan los ataques. Ojo acá. Depende de los ataques que pongan, se los darán nacido en Galar o nacido en, o que venga de juegos anteriores. Yo luego cometo esos errores. Y bueno, la mayoría de la gente lo quiere nacidos en Galar. Así que para, les recomiendo poner movimientos básicos. Por ejemplo, Mega Cuerno, Cola de Hierro, Puya Nociva, pero no sé si aprenda Lanzamugres. Yo le pondré por ejemplo el Danza Espada. ¿Y cuál otro estará bueno? Este hace mucho daño, pero no sé si sea de si la prenda con MT de alguna otra región. Así que por si acaso no se lo voy a poner. Le pondré Throat Chop, que creo que eso evita que use movimientos de sonido el Pokémon, el otro Pokémon. Le configuran acá los IVs. Yo por ejemplo lo voy a hacer atacante físico y velocidad. Luego lo demás lo pueden subir en donde sea, en la naturaleza, que hasta aquí el Showdown les ayuda poniendo qué características les aumenta. Pueden ponerle los IVs, por ejemplo, si le pongo acá, estaría poniéndole que note que sea para espacio raro, pero yo no quiero eso, así que lo voy a cambiar. Y bueno, ya tendríamos el Pokémon. Ahora solo falta, le damos acá, Import, Export. Le damos acá copiar. Ya que lo copiamos, nos vamos al bot. Vamos a darle a Shift más 4. Escribimos trade y copiamos lo que copiamos lo pegamos acá y le damos enter. Ahora nos va a mandar un mensaje de que nos añade la lista de espera. Para que nos dé el Pokémon le damos comando W Alt. En mi caso mi teclado lo tengo en español, así que Alt 64, los números de la derecha. Le dan a buscan Johnny Helper. Aquí está Johnny Helper y ponen el código que van a usar. Por ejemplo, yo voy a usar 0080 0080. Le dan ahí enter y ya nos va a estar avisando, así que volvemos. Bueno, ya puse el código, así que en cualquier momento debería de encontrar. Bueno, ya encontró, como pueden ver. Sí, se llama Johnny. Le dan cualquier Pokémon, vamos a darle a intercambiar. Como pueden ver, me da el Scolipet, como yo se lo pedí. Ahorita vamos a checar bien qué es lo que trae, para que vean que sí funciona este bot. También haré un tutorial en Android, por si se lo preguntan. También haré
con Android, aunque es lo mismo exactamente, solo que, bueno, habrán algunos que lo necesitarán también para Android. Uy, disculpen que acabo de hacer. Bueno, le acaba de registrar mi Scolipet. Bueno, pues cancelamos. Vamos, veamos que si es el Scolipet que pedí. Como pueden ver, este es el nombre que debe de llevar, yo ni sé. Tiene periscopio, que es el de los golpes críticos que le había pedido. Mega cuerno, cola de hierro, danza espada y golpe mordaza, que es el de los movimientos de sonido. Como pueden ver, es nacido en Galar. Es nivel 90, como ya lo pedí. Así que bueno, sí funciona, como pueden ver. Y en unos minutos, bueno, en este instante estarán viendo el tutorial en Android. Así que bueno. Bueno, ya volvemos. Estamos aquí en Android, en celular. Bueno, funciona para todos los celulares. Usted creo que sí. Sí, funciona para todos. Bueno, le ponemos los movimientos. Yo, por ejemplo, estoy creando un combo. Para que vean que el video no es editado, estos dos Pokémon que pedí en este video los repartiré esta semana. El Close Contact. ¿Qué otros movimientos tiene? Listo, esto perfecto, le subiré esto. Naturaleza. Bueno, ya lo tendríamos, así que ahora nos vamos a... Le vamos a seleccionar todo, copiar. Nos vamos a Twitch. A ver, ¿dónde está Twitch? Aquí está Twitch. Buscamos el directo de Johnny Canal. Casi siempre está, solo cuando está en mantenimiento. Le damos aquí, Trade. Uy, salió anuncio. Bueno, ya acabo, disculpen por el corte, pero es que no quiero mostrar anuncios de otras cosas por el tema del copyright. Pero bueno, ponemos trade, igual con el mismo símbolo, pegamos los datos del Pokémon y ya vamos a ver qué nos va a añadir a la lista. Le damos acá, Whisper, para ahora Johnny Helper. Ponemos el mismo código. Déjenme pongo los audífonos para buscar. Bueno, esperen en lo que voy a estar introduciendo el código. Listo. Ahora lo ponemos acá. Acá les va a soltar luego este error. Si les salta este error, lo que tienen que hacer es... Vean, lo que tienen que hacer, irse a mensajes. Ahora se van a... Buscan a Johnny Helper, que ya lo deberían de tener registrado. Si es que ya han hecho esto. Y le dan 0080. Como pueden ver, ya aparece ahí. Así que ya voy a estar buscando. Bueno, ya estoy buscando. Y van a ver que sí funciona igual, me va a dar el comujo. Lo pedí con chaleco asalto. Sí, bueno, le damos cualquier Pokémon igual. Como pueden ver, también nos dio el comujo, me dio el comujo Shiny. Para que vean que sí funciona.
Solo que tiene ese pequeño, ese error en celular, pero se soluciona yendo a susurros y le dan a empezar un susurro y buscan a Johnny Helper. Es la mejor manera de solucionarlo. Bueno, se va a hacer el intercambio. Bueno, el nombre de usuario no sé si lo he dicho, pero es Johnny, el nombre de usuario. Si les toca con otra persona, no es Johnny. Bueno, vamos a ver. No, aquí no voy a ver los datos. Bueno, como pueden ver, acá tenemos al combo home. Johnny Sale, chaleco asalto, habilidad antibalas, terremoto, abocajarro, garra dragón, puño de hielo, naturaleza firme y es nacido en Galar. Así que bueno, como pueden ver, este juego funciona. Lo que sí es que luego va a haber un pequeño error, aparte del de que les dije de celular, y es que si les toca, si ven que su Pokémon aparece en una pantalla que está completamente en negro, no les van a dar el Pokémon, ya que ese no es. Es un error que lo pone el programa el Pokémon para esa Switch. O sea, son 8 Switch dando los Pokémon, pero luego hay algunas que no están funcionando bien y entonces lo termina programando para esa Switch, pero en realidad esa Switch está apagada y pues nunca pone el código, así que tendrán que volver a ponerlo. También que el Pokémon lo pueden pedir un Pokémon cada 3 minutos, ya que ese es el tiempo que tienes en el chat. Tiempo modo, el chat está en modo lento, pero bueno, es bueno ya que no hay muchas personas, así que les van a dar rápido su Pokémon. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse si no lo están. Y sin nada más que decir, adiós.